Pero de España. La coordinación en el uso de equipos y el manejo de herramientas para garantizar la seguridad de las víctimas y de los rescatistas es el objetivo de la segunda capacitación en rescate de personas en accidentes de tránsito impartida por la organización Bomberos por el Mundo. Una de las técnicas, por ejemplo, pues bueno, poderlo extraer con las herramientas hidráulicas, creando huecos para con el mínimo, con toda la garantía de seguridad y con el mínimo daño posible. Esa es la misión de ellos, multiplicar de este conocimiento que ellos van a llevar, que se lo hagan saber a los demás compañeros para que todos trabajemos en equipo, en coordinación con nuestra Policía Nacional, con el SINAPRE, con el Ejército. Los 30 bomberos de Nicaragua provenientes de diferentes zonas del país cursarán este taller durante 5 días. Primer curso que yo participo aquí, ¿verdad? Nueva experiencia que vamos a tomar, de igual manera para darle mejor atención a nuestra población, con nuevas técnicas, me imagino que con nuevos equipos. Es primera vez que voy a tener un curso de extrication vehicular. Muy contenta por la oportunidad que nos están dando Bomberos para el Mundo para tener más conocimiento y darle un mejor servicio a la población. La Dirección General de Bomberos Unidos prevé la participación en otros cursos como el control de incendios. Gracias a las 214 estaciones de bomberos ubicadas a nivel nacional, Nicaragua redujo el tiempo de respuesta a situaciones de riesgo de 2 horas a 10 minutos. Con imágenes de Roberto Fernández para TV Noticias, Abigail Benavides.